pasen feliz sábado. Después les voy a hacer el video de todo esto. Ya me puse, me arreglé mi manita de gato. Ya saben que les hago mi manita de gato. Ahora es sábado, 1 de diciembre. Así que este vlog lo van a ver el domingo. No, el lunes, el lunes. Así que ahorita ya nos vamos. Los vamos a llevar, no sé a dónde. Vamos a ver a dónde. Y pues bueno, vamos a comenzar nuestro vlog del día de hoy, ¿verdad? Es que vámonos. Vean, ahí está mi decoración, que ya les voy a hacer un videito de toda mi decoración. Miren, ya terminé la chimenea. Pero pues ahorita vamos a hacer este vlog. Vamos a sacarnos unas fotos y a que conozcan más. Así que bienvenidos a este templo Buda. Ven, hindú, perdón. Vamos a ver si lo podemos ver. Está bien bonito. No sabía dónde me los iba a llevar, así que vinimos a parar aquí. Está bien bonito. Ojalá y les guste. Dejen, veo para que vean. Vean qué hermoso. Hasta los voy a dejar un ratito para que admiren la belleza de esta hermosura. Miren, aquí está el agua. Está súper divino. De verdad, si pueden venir, vengan. Pero qué hermoso lugar, nombre. Yo siempre lo había mirado aquí, pero no estaba tan segura de si podían venir, pero al parecer creo que sí está. Vean qué lindo. Fanny, Fanny, please, no te acerques tanto ahí. Vean qué bonito. De verdad está bellísimo, bellísimo. Todos los zapatos. Oh, ¿tienes que quitarte los zapatos para entrar? Sí. Oh, pues vamos a quitármelos porque yo sí quiero entrar. Vean, se tiene que quitar uno de los zapatos aquí. Pues obviamente para entrar. Así que vamos a entrar ahorita. Venga, sí, vamos a ver. Wow, qué hermoso lugar, de verdad, bellísimo. Y pues sí, aquí nos traje a este centro hindú que está súper bellísimo. Vean, quiero que vean lo bello que está. Díganme si no. Es una hermosura. De verdad, está bellísimo. Si ven cerquitas de Houston, vengan y visítenlo. Está súper bonito. Es bellísimo. Así que vamos a seguir caminando para allá. Vean, súper lindo. Me voy a sacar unas fotos y las subiré en Instagram en cuanto pueda. Pero vean, súper bello. Me quedé impactada. Vamos a seguir, ¿ok? ¡Wow! Está bello. ¿Qué se graba? ¿Mande? ¿Qué se graba? Miren, yo traigo estos zapatitos, así de que aquí está este lugar para quitarnos los zapatos y ponerlos aquí. Vean qué bonito. Ok. Oh, aquí es para ver. Aquí puedes poner tus zapatos. Huele bien curioso. Vamos a poner aquí nuestros zapatos para poder entrar. Ok, vamos a poner aquí los mis zapatos. Ups. Vean, aquí están los míos, aquí los voy a poner. Y pues yo pienso que aquí nadie se tiene que robar. Fanny también se los va a quitar. Miren. Ok, ya pusimos nuestros zapatos. Venga, sí, vamos ahora otra vez. Vean, yo ya llevo el manicure bien puesto. ¿De qué vamos? Ven, Fanny. No puedes sacar cámaras dentro. Oh, no. Bueno, nomás de aquí. Okay. Ya acabamos de salir, pero no nos dejaron grabar allá adentro. Pero está bonito y venimos todas descalzas. Vean qué hermoso lugar. Y está bien espiritual. Sí, hay mucho silencio aquí, pero está bien bonito. Vean qué hermoso
lugar. Y venimos todas descalzas, ¿verdad, Fanny? Aquí viene Fanny conmigo y Kimberly. Pero está bellísimo. Y está bien silencio adentro, bien silencio. Pero vean qué bonito lugar. Muy bonito. Vamos a ir a poner los zapatos. Vamos a ir a poner los zapatos. Vean nada más qué bonito. Yo no me acabo de admirar tanta belleza. Está súper precioso. Es, como les digo, un templo hindú. Y está a 2 horas de Houston. No, sí, 1 hora y media. Desde yo vivo casi las 2 horas. Está bien bonito. Miren, aquí está Fanny. De Fanny, vamos a poner los zapatos. Ahorita les voy a sacar unas fotos. Vamos a irnos para acá, aquí se pone una foto y vean allá qué hermoso está, así que también para allá voy a ponerme a sacar unas fotitos. Así que si tienen oportunidad de venir aquí a Houston, a este templo hindú, vengan y visítenlo porque sí está bien bonito. De bonito, voy a ponerme los zapatos y que vean, andamos descalzas. ¿Recuerdan donde vivimos? Aquí, con los zapatos. Déjenme los todos. Los zapatos, ahora vamos para afuera otra vez. A ver qué miramos. Vean. Tienen como un lugar aquí para. Ay Dios, para quitarse los zapatos de enfame. Se le olvida que envié algo ahí. Voy a regresar, ven, Fanny. Ok, pues vamos a ir a sacar fotos para que las miren en Instagram más de cerca. Acá viene, pero sí, está. Me quedo sin palabras, está súper bonito. Creo que la religión de hindú es súper linda. Creo que todas las religiones, pero esta está súper bella, vean. Pero qué divino templo. Y acá está la entrada y está súper lindísima también. Así que ahorita les voy a sacar, como les digo, las fotos. Y voy a disfrutar un poquito más de esta hermosura. Vean, ahí está la puerta principal. Está súper bellísima. Así que déjenme saco estas fotos y ahorita las veo, ¿ok? Aquí está Fanny conmigo, vean. ¡Fanny! Estamos siguiendo disfrutando del hermoso palacio. Vean qué bonito. Nomás que ya me caló el sol. A ver, que voy a sacarme mis lentes que ya le había comprado. Vean qué bonito. Está bien bonito y el día está súper bonito. Ahí viene Kim conmigo. Ven, siéntate aquí. No sé qué, sentar conmigo. Fanny. Vean qué bonito se mira. A ver. Ahí está, para que lo vean más. ¿Verdad? Está bien bonito. Ahora te los voy a sacar a otro lugar más bonito. Que me encanta. Ay, pero cómo está bonito. Se mira tan bonito. Súper bonito. Qué bonito lugar. Ahí está la puerta. Ay, nomás que no se mira por tan blanco. Se mira demasiado blanco. Déjenme doy una vuelta a 360. A ver, a ver, a ver. Así. Así. El sol está bien fosforescente. A ver si se mira. Wow, qué bonito está. ¿Sí? ¿Lo pueden ver? Súper bonito. Así es de que hoy me los traje aquí un ratito. Y aquí hay mucha gente que se dedica a este templo que está muy, muy bonito. Y no sé qué más decirles porque hay mucha, no mucha gente, pero se oye mucho silencio y pienso que tenemos que respetar. Y ahí está la Fanny. Vean, pero está bien bonito. Ya nos vamos porque es bien tarde. Ya es muy tarde, hay que ir. Vean, aquí ya van personas de esta religión. Pero vean qué bonito está. A ver.
No podemos sacarnos la foto, pero ya nos vamos. Ahora sí, muchísimas gracias por vernos, ¿no es cierto? Ya nos vamos, ahora sí, este hermoso lugar. Ya es tiempo de irnos. Me están deteniendo la cámara y vean ahí, Fanny. Pero ya es tiempo, así de que ya vámonos. Muchísimas gracias. Aquí este hermoso templo. Está bellísimo, así que si tienen la oportunidad de venir, ven, abro el pasito porque me da pena que me oiga. Ok, ya nos vamos ahora sí de este hermosísimo lugar. Vean, déjenme despido de una vez, que está súper bellísimo. Así de que ya nos vamos. Tengo prisa, ya cuántas veces les he dicho que nos vamos, pero que no me quiero ir. Adiós, templo hermoso. Vean qué hermosura de lugar, bellísimo, ¿verdad? Ay, no, pero no me quiero ir, está bien bonito. Y el día está bien bonito, a pesar de que es diciembre, está súper, súper hermoso. Así que me voy a ir a esa tiendita a ver qué hay. Vean, esta, miren, esta es una tienda para agarrar regalos o algo así. Así que vamos a mirar aquí, vean qué bonito se mira. Vamos a entrar a la tienda. ¿Vale? Oh my God, vean. Oh my God, vean qué belleza. Hay muchas cosas aquí, pues obviamente de la cultura hindú. Y como esta cuesta, oh, esta es para la buena suerte, creo, $8. Creo. Oh, miren esta. $12. Y pues así luce la tiendita. Vean eso. Ve esa casita, qué hermosa. Mira estas, qué bonitas. Wow. Y allá no sé qué será, un café. Oh, es un café. Y pues vamos a aprender un poquito más de esta cultura. Yo la verdad no sé mucho, pero se mira muy bonita y muy pacífica. Hay mucho libro, hay dulces. Oh, comida. Habrá que probar comida, ¿no? Oh, incienso. Es incienso. Oh, mira, acá está la comida, vean. Ahí está la comida. Hay chips y hay de todo. Black pepper. Mira, yo no he probado esto. Budishari. No, yo no lo he probado. ¿Alguien ha probado la comida hindú? Yo la verdad no. Ok, vamos a mirar qué más que podemos comprar aquí. Yo creo que voy a comprar algo. Mira esto, se me antoja probar esto. Vegetales. Oh, sí, puros vegetales. Aquí no se come carne, son puros vegetales. Ya, ¿qué vendrá? Vámonos, ya nos vamos de este hermoso. Es una tienda. Vente. Como será un templo chiquitito, al parecido al que está allá afuera. Ven, allá está más, y allá está más, y allá más. Ok, ya vamos. Y pues allá está la presa. Ok, ya nos vamos de la tiendita. No compramos nada porque la verdad no se me antojó nada. O sea, ahí no está caro, pero la verdad no voy a comprar algo que no, pues, no lo voy a usar. Pero sí está bien. Ok, adiós, templo hermoso. Nos vamos. Si tienen la oportunidad de venir aquí, pues háganlo, que está bien bonito. Desde que ahora sí, vámonos. Ahí va toda la familia, vean. Tenemos toda la familia completa. Súper bello.